Si te gusta la astronomía, el video que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like, suscribirte y comentar, ya que esto me ayuda a seguir creando contenido educativo de calidad. Cuando pensamos en el sistema solar, vienen imágenes del Sol con los cuatro planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los cuatro gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Podemos incluir en esta lista al planeta enano Plutón, pero ahí queda nuestra imagen. No obstante, en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter se encuentra un objeto, el más grande de esa colonia de rocas. Se trata de otro planeta enano, estamos hablando de Ceres. Ceres fue descubierto en 1801 por el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, quien lo catalogó inicialmente como un planeta. Luego la comunidad científica lo recalificó como un simple asteroide, pero finalmente, en 2006, fue incorporado a la lista de planetas enanos de nuestro sistema solar, junto con los transneptunianos Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Piazzi le asignó ese nombre en honor a la diosa romana de la agricultura, las cosechas y la fertilidad, reflejando su interés por la botánica y la agricultura. Pero ¿por qué es un planeta enano? Ceres no es un satélite de otro objeto mayor. Por ello, y por orbitar alrededor del Sol, es, a priori, considerado un planeta. Tiene suficiente masa como para que su gravedad lo haya moldeado como una esfera, otra característica de los planetas. Pero como no ha despejado su órbita de otros objetos, se lo considera enano. Se sabe que Ceres tiene un núcleo rocoso, cubierto por una capa de materiales ricos en hielo. Se han encontrado depósitos de sales y compuestos orgánicos en su superficie, lo que indica posibles procesos químicos interesantes. Es uno de los lugares del sistema solar donde hay evidencia de agua. Aunque esta no es líquida en la superficie, se han detectado rastros de vapor de agua, lo que sugiere que puede haber una reserva significativa bajo su superficie, similar a lo que se cree ocurre en los satélites Europa de Júpiter y Encélado de Saturno. En 2015, la misión Dawn de la NASA fue clave en el conocimiento que tenemos de Ceres. La sonda llegó a su superficie, revelando cráteres como el cráter O'Kator, famoso por ser brillante debido a los depósitos de sal y hielo. Aunque Ceres no está en los planes de buscar vida extraterrestre, como en Marte, Europa o Encélado, la presencia de agua y compuestos orgánicos sugieren que podría haber sido un ambiente favorable para la vida en algún momento de su historia. A esta altura te estarás preguntando qué tan grande es Ceres. Bueno, comparado con la Tierra es pequeño. Tiene un diámetro de aproximadamente 940 kilómetros, lo que equivale a casi una cuarta parte de nuestra Luna. Pese a haber vapor de agua liberado en su superficie, como te comenté antes, Ceres no tiene una atmósfera significativa. ¿Hablamos de su órbita? Bueno, ya te comenté que gira alrededor del Sol, en la zona llamada Cinturón de Asteroides, lo que lo convierte en un astro del Sistema Solar Interior. Dicha órbita está a 2.77 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a unos 414 millones de kilómetros. Es ligeramente elíptica, con una excentricidad moderada, lo que significa que su distancia al Sol varía un poco a lo largo de su órbita, suponiendo inviernos y veranos no muy diferenciados. Un año en Ceres, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, equivale a 4 años y 220 días terrestres. Ceres rota sobre su eje relativamente rápido. Un día en él dura aproximadamente 9 horas y 4 minutos terrestres. Por ahora, esto es lo que tengo para contarte sobre Ceres, un planeta enano, quizá hasta ahora desconocido, que nos sorprende y nos hace reflexionar sobre las maravillas de nuestro sistema solar. Espero haberte aportado nuevo conocimiento. No olvides dejarme tu like, comentar y, si te interesa el contenido de mi canal, suscribirte. Hasta pronto.